El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. O sea... Enagás, Viscofan y Aena son tres compañías muy diferentes. La primera es una distribuidora energética, la segunda se dedica a la industria cárnica y la tercera es una empresa pública que gestiona aeropuertos, pero tienen una cosa en común: son las que menos gustan a los analistas de entre todas las del IBEX 35 en este arranque de 2019. Enagás es la que muestra el mayor porcentaje de recomendaciones de venta de entre todas las compañías del selectivo español, el 67% según FactSet, y el motivo no es otro que los cambios regulatorios que entrarán en vigor en 2021 y que la penalizarán hasta tal punto que los analistas le han retirado de manera alarmante su apoyo. Solo el 5% aconseja comprar y además advierten de que todos estos cambios pueden afectar a su capacidad para remunerar al accionista. Viscofan, que hasta hace dos años contaba con el apoyo claro de los analistas, lo ha perdido de forma evidente. Solo un 8% aconseja comprar, mientras que un 58% recomienda vender. Desde que realizara un profit warning el pasado mes de octubre, ha caído un 20%. La compañía dice que le ha penalizado la situación en China y lo peor es que no ha ofrecido nuevas previsiones, lo que reduce su visibilidad. Aena es el tercer valor del IBEX 35 con un mayor porcentaje de recomendaciones de venta, el 41%. Desde que Maurici Lucena asumió la presidencia el pasado mes de julio, ha caído un 11% a medida que se iban enfriando las expectativas de avanzar en la privatización. Además, en octubre presentó un plan estratégico que no gustó por sus débiles previsiones y su escasez de novedades.